Bravo, bravo, bienvenidos a Piña por el 15, estamos totalmente en vivo. Nuevamente, como todos los jueves, hoy es 27 de noviembre del año 2014. Mi nombre es Salvador Piña y este programa se llama así por mi apellido Piña y que estamos a través de Canal 15 en Valparaíso. Entonces es Piña por el 15, son las 7 de la noche con 8 minutos. Y como estoy tan contento, ya se me quitó el frío, porque la verdad, ahorita que llegué, me vine de ride en moto con mi amigo Tito, de aquí del centro de Valparaíso, y estaba el frío sabroso, pero llegando aquí al calor del estudio de Canal 15 en Valparaíso, ya entramos en este ambiente cálido, agradable, y por supuesto en compañía de todos ustedes, agradeciendo de antemano, como siempre, todo el apoyo de mi compañera Rocío Ochoa y de el ingeniero Paco Cabral, que hacen un esfuerzo enorme en que esto salga de la mejor manera posible. El día de hoy, previo al próximo certamen de elección de Reina de la Feria 2014, quiero comenzar inmediatamente. Ya después vamos a hablar de todas las sorpresas. La última publicación en Facebook ya la estamos haciendo en este momento. Ustedes disculpen, ya se acaba de publicar en vivo, dale like y te mando un saludo y un coconito, jajaja. Ja, ja. ¿Y tú por qué das gracias el día de hoy para ver por internet en www.livestream.com/Canal 15 Valparaíso? Ahora sí, previo a esta fecha del certamen de elección de reina, vamos a recordar este momento. Precisamente algo como lo que vamos a ver el próximo domingo, pero lo que vimos en el certamen para la elección de la reina de la Fereva 2011. Veamos a través de Piña por el 15 para recordar e ir calentando motores.
Las princesas que el día de hoy ostentarán esta banda son precisamente Claudia y Verónica. El reconocimiento, el aplauso, el esfuerzo, al cariño, a la entrega de todas y cada una de ellas. Especialmente Claudia y Verónica han manifestado en esta noche deseando que a su público que hoy se hizo presente haber cumplido con ellos, haber cumplido con sus padres. La calidad de vida de la población se encuentran las que son beneficiadas por el género, en donde se encuentran en desventaja las mujeres respecto a la exposición de la atmósfera mundial, ya que y que se suma a la oportunidad verificando, se sigue llegando. Muchas gracias, padres de familia. Ojalá y para los siguientes años también tengamos la voluntad de los padres de familia para permitir que participen sus hijas en este evento. Para Claudia y Verónica, princesas de la Feria Regional Valparaíso en su edición 2011. Y el jurado así lo ha decidido para Vanessa. Que se organizan a partir del 8 de diciembre para conmemorar el 443 aniversario de la fundación de nuestro municipio. Las princesas que en el día de hoy ostentarán esta banda. Jackie fue la ganadora en ese certamen del año 2011, la Fereva del año 2011. Estamos recordando esto porque pues estamos a punto de vivir en muy pocos días, estamos hablando de horas, el próximo domingo vamos a vivir nuevamente ese escenario, ese ambiente. En este año las candidatas son Lucimar, Fanny, Sandy y Alexandra, quienes se estarán disputando la corona. Ahora sí, les decía de la última publicación de Piña por el 15 en Facebook, me disculpo porque hace un momento no la tenía, pero ya está, y en un momento más vamos a comenzar a compartir sobre los me gusta. Y bien, le quiero aprovechar en este momento para mandarle un saludo al rey de los chamucos de la pastorela del Santo Niño, que nos comenta que este año no participará por razones varias. También le quiero mandar un saludo a Eleazar el Chino, allá por el barrio de El Vallao. Un gran saludo y un fuerte abrazo a toda la gente que ve el programa de Piña por el 15 allá en esa región, en esa parte de la cabecera de Valparaíso. Quiero saludar a la gente que está aquí en vivo acompañándonos, que están de visita con Rosy, a estos músicos talentosos, a mi amigo Salvador Madera, a Griseldo González y a Lorenzo de la Cruz del vecino municipio de Huejuquilla, del estado de Jalisco, que están aquí acompañándonos en el estudio. Pues bien, a todos los niños muy atentos y toda la gente que tiene niños cerca, muy atentos, levante la mano, por favor, ¿quién conoce a la famosa muñeca Barbie? Muy bien, tú, muy bien. Ahora levante la mano, ¿quién conoce a las princesas de Frozen? De Frozen, pues les tengo un chisme respecto a eso, y vale la pena hablar de esta información porque los fanáticos, en especial las niñas, pero también hay niños que son fanáticos de Frozen, pues se cuentan por miles y miles, por millones, y el día de hoy les tengo una información muy importante. Vemos las imágenes, por favor, y les comento que Frozen congela a Barbie en esta temporada de Navidad.
Déjenme comentarles que la muñeca Barbie ocupó durante 11 años el primer lugar de la encuesta sobre los juguetes favoritos que realiza la Federación Nacional de Minoristas, NRF, por sus siglas en inglés, en Estados Unidos. Pero este año hay una nueva reina del pueblo. El reporte de 2014 acerca del consumo durante las festividades señala que el 42% de los compradores planea regalar juguetes para la temporada navideña. Las muñecas se mantienen en el primer lugar como el obsequio predilecto. Sin embargo, Barbie ha dejado de ser la preferida y cedió el trono a las princesas Frozen, una de las películas más taquilleras de Disney. Barbie ocupó el número uno como el juguete favorito para las niñas por más de una década, pero no es una sorpresa que Frozen haya tomado este sitio, ya que los niños la recuerdan tanto como el día de Halloween, dijo Pam Wonderful, directora de la División de Estudios de Consumo de la firma de análisis Prosper, en un comunicado de la NRF. La legendaria muñeca de Mattel, Barbie, ahora ocupa el segundo lugar dentro del ranking de los juguetes preferidos para niñas, seguido de la categoría considerada genérica y la marca Monster High Dolls, mientras que en la quinta posición se encuentran las American Girl. En las últimas posiciones del listado, tanto de niñas como de niños, la encuesta detalla que los infantes también han pedido a sus padres para la próxima Navidad regalos como tabletas, en especial iPads. Y la película de Disney Frozen, estrenada en 2013, acumula ingresos mundiales, pongan atención, por más de 1.200 millones de dólares. Y el fin de semana de su debut recaudó 243.390 dólares solo en Estados Unidos. Además, cuenta con dos premios Oscar en las categorías de Mejor Canción Original y Película de Animación. A inicios de noviembre, la compañía de Mickey Mouse reportó que en lo que va del año se habían vendido 3 millones de vestidos de Frozen en Estados Unidos, así como 7.6 millones de DVDs de la película y 6.6 millones en el formato Blu-ray. La euforia por Elsa y Anna no termina ahí, ya que Disney prepara una nueva atracción sobre el film en su parque temático de la Florida, para que vayan ahora todos a la Florida. La historia también ha traído buenas noticias para la cadena ABC o ABC, que incorporó a estos personajes a la serie Once Upon a Time e incrementó su rating en 31%, según un artículo publicado en CNN. Pues bien, esto es parte del fenómeno de Frozen, y yo se los quise traer porque yo sé que aquí en Valparaíso hay una fiebre también por esta serie, por esta película de Frozen, y yo sé que los niños y las niñas están muy pendientes. La familia se reúne a ver piña por el 15 todos los jueves, y por eso traigo esas notas que yo sé que les son de interés, y para que se sientan cómodos y bienvenidos en este espacio. Ahora, nos dice en la última publicación de Piña por el 15 en Facebook, nuestro amigo Marco Rangel nos dice: saludos para mi mamá, jajaja, saludos para mi papá, saludos para Edna Robles, para Melissa, para Stephanie, para Lisbeth, jaja, diles que you, I love you much forever. Foreva, saludos para ti, hermana So Piña. Bien, y acá tengo otro saludo para mi querido amigo el Pepacho, el panadero de la Colonia México, y otro amigo alegre y entusiasta, así es él, el Happy del sistema de limpia de la unidad de recolección de basura número 62. Un gran saludo para ellos. Bien, continuamos en Piña por el 15. Les digo que en vivo, dale like y te mando un saludo y un coconito, jajaja. Ja, ja. ¿Y tú por qué das gracias? Díganme en la última publicación de Piña por el 15 en Facebook, háganme el comentario, y ustedes por qué dan gracias en este Día de Gracias, que sobre todo se festeja
en Estados Unidos, pero yo no sé si también forme por parte del calendario católico. Ahorita hacemos algún tipo de investigación, si también en misa, por ejemplo, eso se conmemora, si es una festividad o es más que nada una tradición en Estados Unidos y en los países anglosajones, bueno, en Inglaterra, Estados Unidos. Bien, ahorita checamos esa duda. Ahora, en el marco de estos días previos al certamen de elección de la Fereva 2014, yo quise recuperar este material del año 2006, un material de Salvador Piña. Sorpresa para todos los que, a todos les va a gustar, les va a llamar la atención, pero en especial a la gente de Colegio de Bachilleres y a toda la gente que siempre está pendiente del certamen de Colegio de Bachilleres. Ya lo sabemos que este año se ha pospuesto, que este año se modificó y se habla que el certamen va a ser hasta el próximo año. Pues bien, hasta dentro de este ciclo, pero ya estaríamos hablando que sería en los primeros meses de 2015. Pues bien, vamos a recordar, vamos a ver a las candidatas de lo que fue el certamen del COBAES en el año 2006. Quiero decir lo importante que es recuperar este material de la década anterior. Este certamen de Colegio de Bachilleres se volvió uno de los eventos más esperados aquí en Valparaíso, y ustedes ya están viendo en pantalla la razón. Es porque se montaban en ese entonces pues producciones grandes, y en este caso costosas para las candidatas, para sus familias, para la escuela, para los compañeros, porque en este caso la mayoría de ellas está portando vestidos de época, vestidos antiguos de época, de la época de 1800, de inicios de 1900. Entonces, imagínense, estos vestidos son muy caros. Y en un momento más, al finalizar, bueno, decirles también que ese año la ganadora del certamen, la reina de Colegio de Bachilleres en ese año 2006-2007, fue nuestra amiga Edith Salcedo Escalante. Y queda también la anécdota de que Edith Salcedo Escalante también fue la reina de la Fereva del año 2006. Y bien, yo quiero prepararme ahorita también para comenzar a darle lectura a los likes
en la última publicación de Piña por el 15 en Facebook, que nos hemos retrasado un poquito, agradecerle mucho a Isabel Ávila Rodríguez, que nos dice: un saludo para la familia Ávila Rodríguez, una pregunta: ¿pasarán los eventos en vivo por internet de la Fereva 2014? Es una pregunta que en este momento no tengo yo la respuesta a la mano. Nos dice Pablo Tan Castro: yo quiero mandar un saludo, Piña. Dice: yo, dile a Nancy que la quiero mucho. Muy bien, muchas gracias, Pablo, por participar. Gracias a Meneses Flores S, Esmeralda García, José Rafael, Angélica Piña y mi sobrina Yossi, Miguel Valdés, Zoila Hernández, Angie Mesa, Isabel Ávila Rodríguez, Enrique Galindo, Pablo Tan Castro, Fabián Robles, Adriana Gutiérrez Sánchez, Luis Enrique Peña Cruz, Lupita Alaniz, Lisbeth Madera, Yesenia Caldera, Nere Herrera, Miriam Itzel Acosta, Lisbeth Ramírez, familia Chaires Hernández, Leti Madera, Luis Cimental, Gerardo Mena, Gloria Noemí Cimental y a nuestro queridísimo Marco Rangel. Y nos quedamos un momento en Marco Rangel para continuar con el programa del día de hoy. Y a propósito del Día de Gracias, para todos ustedes llega este saludo y este comentario desde Los Ángeles, California, de parte del amigo de todos nosotros, Brian Muñoz. Adelante, por favor. Hola, amigos de Facebook. Aquí estoy con mi pavo. ¿Trae sombrero? A lo mejor es Don Chente Pavo. Hoy es el día de dar gracias a Diosito por lo que somos y por lo que tenemos. Que Dios les bendiga, se me cuida mucho, respetan a su familia y a sus papás y especialmente a su mamá. Que pasen un buen día o noches o tardes, donde sea de que estén. Ah, y recuerden, ya me dijeron que ustedes cocinan bien rico. Pero sí me van a invitar, ¿verdad? ¿Sí? Ah, bueno, pues. Adiós. Y que Brian tiene muchas cosas por qué agradecer, por una hermosa familia, por un público que también aquí en Valparaíso lo quiere y lo reconoce, pues como les he comentado en varias ocasiones, Brian Muñoz tiene orígenes por parte de la familia de su padre aquí en el rancho de San Vicente, de aquí de Valparaíso, Zacatecas, y que Brian Muñoz ha triunfado en Estados Unidos al estar en La Voz Kids de Telemundo, y en este año 2014 le ha ido muy bien con múltiples presentaciones, con mucho éxito. También hizo teatro, y algo que llama la atención es que para esta Fereva 2014, el patronato de la feria había hecho un avance en las negociaciones para traer a Brian Muñoz a la feria. Desafortunadamente, esas negociaciones no llegaron a feliz término. Ya tenían pactado una presentación, una fecha, pero al final no se pudo llevar a cabo. Y pues es triste. Y nada más, yo había pensado decir hace rato, y lo voy a decir, pero de broma, decirles a los del patronato de la Fereva 2014 que no trajeron a Brian Muñoz, pues que no la frieguen, no la frieguen. Miren qué muchacho, talento de aquí de Valparaíso, figura internacional. Hay que poner atención para valorar ese tipo de detalles y que en otra ocasión lo traigan, que aprovechen, porque vale mucho, mucho la pena el espectáculo que él presenta. Y bien, vamos a continuar en el inbox de Piña por el 15 en Facebook. Juanito Aguilera nos dice: mándale un saludo a mi sobrino Juan Pablo Reyes Aguilera, que te mira en el ranchito del tanque. Y ahí le ponemos un marcador de que ya está listo. Y acá teníamos otro saludo, no es cierto. Ahorita vamos a refrescar, agradecerle mucho a Melissa Gallegos, Geraus Marín,
Idalia López, Yajaira Soto Pérez, Mini Ochoa, Yuli Mascorro González, Anaí Tabullo Reyes, Luis Cabral, Cristina de Casas, Dulce López, Sinala Itap, Tere Piña, Laurita Aguilar, Susana Espinosa F., Ale Hernández, y nos quedamos un momento en Juanjo solamente. Juanjo solamente. Y bien, seguimos en Piña por el 15, estamos totalmente en vivo, son 7:33 de la noche de este jueves 27 de noviembre del 2014. Y bien, en esta semana, en estos días, también previo al Día de Gracias, en Facebook se lanzó una herramienta con la que le puedes dar gracias a un familiar, a un amigo muy cercano o a un amigo, a un viejo amigo o a un amigo. Ahorita explico y aclaro mejor esto. Y un ejemplo de esta herramienta de cómo se usó fue así como lo hizo Marco Rangel para agradecerle a Melissa Gallegos por su amistad. Y el día de hoy les traemos este bonito video aquí a través de Piña por el 15. Les comentaba sobre esta herramienta que lanzó Facebook en esta semana para dar las gracias y que ya mucha gente la ha estado utilizando. En lo personal, yo la usé para dar las gracias precisamente a Lupita Álvarez. A tono con la pronta llegada de las fiestas de fin de año, Facebook presentó días atrás Da las Gracias, una nueva herramienta que permite a los usuarios de la red social armar de modo sencillo y rápido un video de agradecimiento para amigos y familiares. La herramienta ofrece tres tipos de videos: para viejos amigos, para amigos y para familiares. Cualquiera sea la elección, basta con elegir un saludo, subir algunas imágenes o fotos o seleccionar entre las que ya propone Facebook y listo, el video queda armado. El clip, que no llega al minuto de duración, incluye animaciones, música y textos de agradecimiento por momentos compartidos. Una vez que todo ya está listo y se hace clic sobre compartir video, se genera una publicación que aparece en la línea del tiempo del remitente y también del destinatario. En febrero de este año, recordemos que Facebook, celebrando su 10º aniversario, creó una herramienta también para hacer videos cortos y personalizados para cientos de millones de usuarios. Los clips eran en aquella ocasión de 1 minuto con 2 segundos y mostraban una recopilación de fotos y de las publicaciones del usuario con más me gusta. La idea era mostrar la vida en Facebook de los usuarios. La idea gustó a muchos, pero también generó críticas. Bien, ustedes ya hicieron su video de agradecimiento. Continuamos en Piña por el 15. Saludos, nos dice Cheme Hernández. Saludos de nuevo desde Alemania. Nos manda saludos desde Alemania. Y dice que ya se va porque tiene examen. Muy bien. Y ya, ahora, a ver, déjenme leer bien. No, saludos desde la Alameda, desde aquí de Valparaíso. Es que yo siempre confundo. No sé por qué confundo a Alameda con Alemania. Bien, nos dice Karen Lupita Álvarez Ponce, un saludo a Chihuahuas.
Nos dice, un saludo anónimo, por favor. No digas mi nombre, ¿va? Ok, yo no dije ningún nombre. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Saludos para Azucena Carrillo, que en Chicago, Illinois, ve todos los jueves el programa. No se lo pierde a través de internet. Lo ve acompañada de sus familiares, de sus niños, y siempre manda mensajes por WhatsApp, y a mí siempre se me olvida leerlos. Y ahorita me voy a acordar, voy a revisar para ver si ha mandado mensajes a través de WhatsApp. Y si alguien más gusta mandar mensajes de WhatsApp y que no se me olvide leerlos, puede hacerlo. Hoy no lo voy a olvidar, lo prometo. Puede hacerlo el 492-131-72-75. Repito, 492-131-72-75. Le quiero mandar un saludo a la señora Cruzita Mercado y a su familia, que les gusta mucho el programa y siempre lo ven en la colonia Francisco y Madero. Son ustedes muy amables, muchísimas gracias, y recuerden que estoy siempre para servirles. Laurita Aguilar Piña, saludos para la bandera. Geraus Martín, Luisito Rivas, Carmen Hernández Navejas, Felipe de Jesús Martínez Robles, y a todos los de Quinto B de Colegio de Bachilleres. Y sí, también el certamen de este ciclo estará muy bien, ya lo están preparando. Y bien, vamos a continuar aquí en Piña por el 15, y este es el mensaje que me dejan, saludos que me dejan en la última publicación de Piña por el 15 en Facebook. Olivis Escamilla nos dice, Piña, manda un saludo para mis hijos, Yaijaira, Juanito Ángel, y Chuyito de la carnicería El Novillo. Bien, vamos a continuar y hablando, ponte lista tú, Olivis, ponte lista en la siguiente señora. Todas las señoras pongan atención, todas las muchachas que alguna vez han querido, han tenido el sueño de formar parte de un tamborazo, de una banda sinaloense. Sí, ustedes, ¿por qué? ¿Quién dijo que las mujeres no pueden tocar en una banda como esta señora? Adelante, por favor. We'll be right back.
Es que, ¿quién dijo que las mujeres no podían? Yo hice una observación con todo respeto de esta señora. A mí me da la impresión de que, aparte de todo, ella está en el video, aparece embarazada. Yo no sé ustedes qué opinen, pero yo creo que ella está embarazada. Mine Ochoa, hola Piña, saludos para mi mamá Lola, mi papá Cruz y mis hermanos Lidia, Maricruz y Diana, que los quiero mucho, y saludos para ti, Piña. Gracias, Mine Ochoa. Reinaldo Barrios, hola Piña, saludos a mis hermanas que trabajan en la Rosti, el Jaripeo 2, en la Alameda. Iba a decir que trabajan en la Rosti, Jaripeo 2, en Alemania, pero no leí bien, es la Alameda. Valparaíso Toto nos dice, saludos amigo Piña desde Fresno, California. A la gente que está viendo a través de internet, recuerden que pueden publicar, pueden comentar, mandar saludos, más fácil en la última publicación de Piña por el 15 en Facebook, para que les mande un bonito y cariñoso saludo, como a Roy Samarripa, Ilse Barrios, José Barrios, Reinaldo Barrios, o sea, Barrios, reunión de barrios, de los barrios, Ángel Piña, mi primo, Brian Betancourt Ramírez, Karen Lupita Álvarez Ponce, Juanito Aguilera, Chalo Salas, Alan Abraham Correa, Olivis Escamilla, Romelia Reyes, Johnny Muro Ibarra, Luisito Rivas, Damián A. Fernández, una tal Nefi, María Bernal, María Cabral, Juan Pasillas, María Belia Reséndez Ortiz, Cheme Hernández, Carmen Hernández Navejas, Román Conde, y nos quedamos un momento en Valparaíso Toto, y acá teníamos otro en el inbox de Piña por el 15. A nombre de Samuel Rodríguez del Cebeta, manda un saludo a Julie Mascorro, que la quiere y la ama mucho. Porfas, no digas quién mandó el mensaje a nombre de Samuel, porque solo importa en este caso los sentimientos. El sentimiento de amor es lo único que importa. Y bien, a nombre de Samuel Rodríguez, el saludo para Julie Mascorro, con mucho amor. Bien, vamos a continuar en Piña por el 15, y ahora espero que se diviertan, porque siempre es más divertido también ver a los candidatos, a Chico Cobáez, a Rey Feo. Es divertido verlos porque van caminando nerviosos, porque se les ve la, no sé, en la cara, ustedes véanlos. Son los candidatos a Chico Cobáez o Rey Feo, pero del año 2006. Hoy en Piña por el 15, en este ambiente previo de feria y de certamen, del certamen que vamos a vivir de nuestra Fereva 2014 el próximo domingo. Ahora sí vamos al año 2006 para ir calentando motores. Estos son los candidatos. Adelante, por favor. Thank you.
Veamos las cosas desde este punto de vista. Son las candidatas y los candidatos del año 2006. Bueno, pues ahorita varias de esas candidatas y de esos candidatos han terminado su carrera universitaria muy bueno, y yo lo puedo constatar que la mayoría de ellos hicieron una carrera universitaria, de ellas y de ellos. Eso es muy bueno. También estamos hablando 2006-2014, son 8 años. Ya se casaron algunas, ya son padres de familia. Fíjense, podemos decir 2006, suena muy fresco, pero todo lo que no pasa en 8 años, que 8 años es un montononal de tiempo. Muy bien, yo hace 8 años tenía 19 años y tenía ilusiones y tenía vida y frescura, y 8 años después aún las conservo. Muy bien, le quiero mandar saludos también a la señora Yolanda y a su hija Carlita de la colonia Francisco y Madero. Un abrazo muy fuerte, y que nunca, nunca se pierden el programa. También le quiero mandar un saludo a la gente que sigue publicando abajo, que siguen comentando la última publicación de Piña por el 15 en Facebook. Nancy García, hola Piña, un saludo para Pablo Tan, que lo quiero mucho. R. Cardosa Pasillas de Viudas, saludos a todos los que están escuchando, y en especial al Rancho de Viudas, a la gente del Rancho de Viudas, un gran saludo. Daniel Flores, saludos a la familia Flores del Agua Fría desde Chicago. Y Luis Enrique Peña Cruz dice, saludos para todo Valparaíso, en especial a la familia Cruz Meregil de la comunidad de Lobatos. Él nos saluda desde Monterrey. Y gracias a Milán,
Luis Miguel Pasillas, Gustavo Martínez, Angélica Rodríguez, Nancy García, Lupita Álvarez Miramontes, Carmen de la Franco, Gloria Soto Hernández, Ismael Piña, Sara Casas Ramírez, Luis Humberto Ávila Mercado, y nos quedamos un momento en Eglenda CP para dar continuidad ya en el último segmento de Piña por el 15. Y ahora quiero hablarles sobre un evento de feria, un evento que se avecina también en próximos días, que estamos como a unos 10 días de este evento. Pongan atención, por favor, si podemos ver en pantalla las imágenes de este evento. Creo que sí se los puse, sí. Es la segunda concentración de autos. Ahorita les platico los detalles, que pues con la finalidad de promover nuestras tradiciones, la unidad entre los ciudadanos valparaicenses que participan en algún club de autos, asimismo establecer los lazos de hermandad con los clubs de autos de los diferentes municipios de nuestro estado, el gobierno municipal, a través de la Coordinación de la Juventud y el Deporte, el Patronato de la Fereva y los organizadores, en el marco de las celebraciones de nuestra Feria Regional en su edición 2014, tienen a bien hacerles una atenta invitación para que participen en la segunda concentración de carros antiguos, arranconeros, 4x4 y tuning, la cual se realizará el próximo domingo 7 de diciembre de este año 2014, y tendrá lugar en el siguiente orden del día. Atentos, a las 11 de la mañana va a comenzar con el recorrido por las principales calles, iniciando frente a la exagencia Corona. A las 2 de la tarde tienen programado llegar al auditorio municipal. Habrá a partir de ese momento concurso de sonido por decibeles, atención, categorías C1, C2, C3 y libre. También para divertirse habrá concurso de vencidas, concurso cervecero. Van a contar en el evento con la participación de raperos locales, exhibición de los vehículos participantes, mejor pintura, club más destacado. Y también van a premiar, eso está muy chido, van a premiar al carro más original y al carro más feo. Ya para las 5:30 de la tarde, antes de que anochezca, pues será la premiación. Para mayores informes pueden ir directamente a la oficina de la Coordinación de la Juventud y el Deporte con Juan Francisco Cabral Fernández, que es el coordinador, o también le pueden llamar a Melino, que es de los principales organizadores. Llámenle a Melino para pedir mayores informes al 457-102-8488. Les repito el número de Melino, 457-102-8488. Bien, de esta manera estamos llegando ya a los últimos minutos de Piña por el 15. R. Cardosa, de Pasillas de Viudas, nos manda la autentificación, la prueba de que él está viendo el programa a través de internet, lo cual me hace sumamente feliz y dichoso. Tenemos ahora, vamos a intentar rescatar otros de los saludos. Creo que los hemos leído todos los del día de hoy. Y también, nada más para terminar con los últimos saludos a la gente que dio like al último estado de Piña por el 15 en Facebook, decirles a todos ustedes que ahora que va a comenzar la Fereva, vamos a disfrutarla con responsabilidad, con gusto, con alegría, pero sobre todo con orden social, con orden público, para que sea una fiesta familiar, una fiesta para todos. Nos dice Abraham Noriega, saludos para Dani Durán y para ti. Dice, hola Piña, saludos para Dani Durán y para ti, gracias. Abraham Noriega, Melissa Gallegos también nos dice, saludos para mi compañero Fernando Burriciega, así dice, Burriciega, que es músico, que hace poco estuvo festejando su día, el Día del Músico. Yo no sé si quiso
escribir Burciaga, pero puso Fernando Burriciega, como burra ciega. Oh, qué triste. Pero no, seguramente será Fernando Burciaga. Junior Villa Ávila, Carla Vidales, Noel Bañuelos SR, Esmeralda Sánchez, Sandra Herrera Vidales, Nelly Beltrán, Estela G. Reyes, Marina Rodríguez, Manuel Mercado, J. Guadalupe Ruiz, Fátima Marte, no he escuchado el apellido Marte, Alejandro Hernández Soto, Yadira Yasbet Carrillo, Gloria Elén Castro, Arnulfo Flores, Mario Bañuelos Montellano, Emma Carrillo, Daniel Flores, nuestro amigo Nini Cabral Gallegos. A continuación, las noticias de Grupo B15 de Valparaíso, Zacatecas, con el profesor Manuel Gallegos. La repetición del programa de Piña por el 15 es todos los sábados a las 11 de la mañana. El programa en vivo es todos los jueves a las 7 de la noche. Un saludo a los invitados, a Salvador, mi tocayo, Salvador Madera. Y no es el carnicero, es otro Salvador Madera, este de Huejuquilla, y a nuestro otro invitado, Griseldo González, que vienen a Valparaíso a buscar suerte. Así como la gente que viene de Argentina o la gente que viene de Colombia a buscar suerte a México, porque México es punta de lanza, pues ellos vienen de Huejuquilla a buscar suerte a Valparaíso como músicos, porque Valparaíso es punta de lanza. Bien, y corrige Melissa que sí es Fernando Burciaga y no Fernando Burriciega. Bien, gracias don Paco Cabral, Rosy Ochoa por el excelente apoyo al programa de Piña por el 15. Gracias a Houston, Texas, a México DF, Monterrey, Los Ángeles, el barrio de Ameca, Siena de Abajo, Siena de Arriba, París, Londres, el Capulín de la Sierra, Huejuquilla, que estuvieron el día de hoy con nosotros aquí en Piña por el 15. Mi nombre es Salvador Piña. Les envío un fuerte, fuerte abrazo y qué felices somos de que ya va a iniciar la Fereva 2014 y Piña por el 15. En lo posible, a través de la página y del programa, daremos cobertura a los eventos más importantes. Hasta luego, chao. Gracias, buenas noches, gracias, hasta luego, buenas noches.